Yo creo que mucha gente quiere demonizar de mí lo que yo veo como modernizar el gobierno, que dicen que yo quiero privatizar o que estoy en contra del empleado público, y nada más lejos de la verdad. Yo soy empleado público, yo creo en la Asociación de Empleados de Puerto Rico, del ELA. Yo soy empleado público y siempre voy a creer en el empleado público. Pero hay que modernizar el gobierno de Puerto Rico y yo quisiera que todo el mundo se uniera en ese esfuerzo. Mi campaña es Unidos Podemos. Unidos Podemos transformar el gobierno de Puerto Rico. Me gustaría que la gente confiara y que no estuvieran todo el tiempo torpedeando ideas que son buenas para el país. El arroz, habichuela, el corned beef es mi comida favorita. El corned beef, con papita, no con maíz, con papita. Esa es mi comida favorita. El que me quiera invitar, por favor. Un ideal que la vida me ha cambiado de opinión es el que uno pueda ciegamente creer que todas las instituciones de gobierno funcionaban bien. Yo creo que lo que me ha enseñado la vida es que uno tiene que confiar, pero uno tiene que verificar. Y esa es la parte importante. Me he ido en contra de mi equipo asesor cuando yo entiendo que no hace sentido para el pueblo de Puerto Rico. Yo he sido abogado, soy abogado del país, soy abogado. Mi cliente es cada puertorriqueño y cada puertorriqueña. Trato de dormir por lo menos 6 horas. Yo me acuesto a las 10 de la noche todas las noches y me levanto a las 4 de la mañana, 4 y media de la mañana. Desde que era pequeño, no tiene que ver con el trabajo. Yo soy una persona bien mañanera. Así que desde las 4, 4 y media de la mañana ya estoy leyendo los periódicos. 2, 3 periódicos en Puerto Rico, 4, y me leo varios periódicos en Estados Unidos, me leo varios periódicos también de Europa todas las mañanas para mantenerme al día. Me encanta el gobierno, me encanta lo que está pasando en los países, contrasto y busco ideas siempre de partes distintas del mundo.